Nunca me cansaré de visitar mundos como este. De envasado de carne abandonada en los confines de los sistemas colonizados. ¿Qué pasaría aquí? Ha tenido que ocurrir algo recientemente, pero han dejado todo en su sitio. Al menos fijo que no fue la flota carmesí. Seguro que tenía algo que podamos usar. Tenemos aquí. Los colonos nunca van tan de punta en blanco. Ni los piratas. ¿Una patrulla de las CU? ¿O eres de una tropa de choque que andaba de paseo? Me alegrarías el día. ¿La vanguardia? Bueno, tampoco me extraña.
Soy Hadrian. Era una investigadora de las CU. Vine aquí porque corrían rumores de... Bueno, supongo que ya has visto de lo que hablo. ¿Qué queda de los colonos? Es culpa de Occisio Máquina. Un horromorfo. Uno de los alienígenas más repugnantes que la humanidad haya visto jamás. Y este es una anomalía encima. Y no una cualquiera. No puedo creerme que un horromorfo haya hecho tanto daño. A ver, ya había oído historias, pero verlo en persona es otra cosa. Aparte de una máquina de matar sin escrúpulos. Entre los superdepredadores, ellos son los alfa. Resistentes, ágiles, inteligentes y con una destreza mental que aumenta con los años. Algunos pueden doblegar la mente de especies más débiles y convertirlas en mascotas, ganado o... juguetes. Son criaturas sin rival. Los horromorfos tienen un ciclo de crecimiento único. Normalmente solo están en mundos que la humanidad colonizó hace mucho. Tau Ceti es demasiado joven para que haya uno, pero aquí está. Vine buscando una explicación y me encontré con todo esto. Me las arreglé para ver una buena parte de la instalación antes de que me encontrara. Si hay algún superviviente, se ha ido hace mucho. Ya te digo, para confirmar mis sospechas sobre la criatura, voy a necesitar una muestra de tejido suya. Y sin cadáver, mal vamos. Pero tenemos una forma de ganar la delantera, y es con el sistema de seguridad de la instalación. El terminal principal está en este edificio, pero hay que reiniciar la conexión. Y, mal que me pese, está visto que sola no puedo hacerlo. Pero si vas al puesto de seguridad y restableces la conexión, creo que podré volver a poner en marcha todo y ver si los colonos nos han dejado alguna otra herramienta. No sé cuándo lo harían, pero los colonos instalaron torretas en la mayoría de los edificios. A saber cuántas seguirán operativas, pero algunas aún parecen estar decentes. Además, por la instalación también vi algunos sensores que no llegué a identificar. Pero nos estamos adelantando. Lo primero de todo es reiniciar la conexión. Es el edificio del centro de la instalación. Con el terminal que hay dentro, deberías poder darme acceso a todo el sistema. Luego ya veremos cómo ponerlo todo en marcha. Bien. Cuando recuperemos la conexión, pondré las cosas en marcha por mi parte. No te confíes y ándate con ojo. Y por lo menos deja algún pedazo del que podamos sacar una muestra.
Conexión restaurada. A ver que me dé prisa. Las torretas de la instalación están destrozadas. Ni armas, pero algunas aún se deberían poder usar. Haz que la cosa te persiga por los callejones entre los edificios y la llevarás directamente a un fuego cruzado. ¡Anda! Ojalá lo hubiera sabido. ¿Ves los sensores que hay por la instalación? Son de un sistema de rastreo de ganado. Debería permitirte controlar lo cerca que está el horromorfo. Pero no están conectados a esta red. Debería haber un terminal en la sala contigua. Sintonízalo en 183.5. No sé qué es lo que estará viviendo por aquí, pero mejor será tener las armas en el tiempo. Esto de ver una instalación envasadora de carne desde dentro me está empezando a dar ganas de ser vegetariano.
defensas locales restablecidas. Si vas a registrarlo, da deprisa. El rastreador se ha callado. ¿Se estará ocultando o...? Espera. ¿Lo has conseguido, verdad? ¡Madre mía, te has cargado un horromorfo! No soy orgullosa. Gracias por salvarme el pellejo. No habrás cogido una muestra de tejido, ¿no? Vale. Vi un microscopio abajo. Veamos si somos capaces de llegar al fondo de este asunto. Sabes hacer. Diagnóstico básico. No. Quizá una exploración. Nada. Espectógrafo. Maldito sea. Este equipo no está preparado para hacer un análisis adecuado de la muestra, pero no tiene ningún sentido que el horromorfo esté precisamente aquí. La humanidad ha diseminado muchas criaturas durante sus viajes estelares. Mascotas, ganado, plagas.
Pero los horromorfos son diferentes. Que sepamos, nadie los extiende intencionadamente, pero aún así, nos siguen allá donde vamos. Los humanos colonizan un mundo y entre 70 y 100 años más tarde, los horromorfos suelen aparecer. No se sabe cómo ni por qué. Peligroso, pero al menos es predecible. Sin embargo, Tau Ceti es demasiado joven para tener una población nativa. ¿Lo colonizaron hace 20 años? Pero la otra opción es que alguien haya capturado a uno de los depredadores más letales de la galaxia solo para acabar con unos colonos que estaban a lo suyo. Eso parece bastante inverosímil. Lo que significa que estamos ante un asesinato muy extraño o ante un tipo de horromorfo que crece más rápido, lo que podría ser catastrófico. Los brotes de horromorfos han acabado con colonias mucho más grandes que esta. E incluso acabaron con toda una ciudad. Un lugar llamado Londinium tuvo que ser puesto en cuarentena por un gran brote durante la guerra colonial. Es la única pérdida conocida de esa magnitud. Pero es la prueba de que cualquier cambio en nuestra relación con estas criaturas debe tomarse muy en serio. Bueno, no es que compren billetes para ir en clase turista. La teoría es que diseminan una especie de huevos o semillas que nosotros no logramos detectar. Pero lo que nadie ha sabido explicar aún es cómo demonios se convierte un huevo indetectable en un horromorfo sin que nadie lo note. Por eso, lo que ha pasado aquí pueden ser muy malas noticias para el resto de la civilización humana. Tiene que haberla. Seguro. Solo tenemos que encontrarla. Hace tiempo tenía acceso a uno de los mejores repositorios de horromorfos de toda la galaxia. Parece un buen lugar para empezar a buscar. Si descubro cómo acceder a él. También necesitamos analizar esta muestra como es debido para saber cuánto deberíamos preocuparnos. Por suerte, conozco a la persona ideal para ayudarnos con la muestra. ¿Qué te parece? ¿Le enviarías esto de mi parte? Lo haría yo, pero tengo que cobrarme varios favores para ver si puedo acceder a esos informes sobre los horromorfos. Además de pasarme por un hospital. Coméntaselo antes a tu comandante si hace falta. Hasta le puedes enseñar esto, mi marca genética. Dile que Hadrian Sanon le preocupa que puedan producirse más ataques. Mi nombre debería sonarle de algo. Lo estaba, hace tiempo. Tradición familiar. Y sé que algunos colegas de mi antigua unidad se pasaron a la vanguardia. Varios hasta me deben algún favor. Con suerte, tu comandante también. Oh, no te imaginas el peso que me quitas de encima. Necesito que el doctor Percival Walker analice esta muestra. Que haga una prueba completa. Él sabrá lo que eso significa. No sé muy bien dónde anda. Pero la última vez que supe de él, estaba con la autoridad comercial de Marte. En Cydonia hay un bar llamado The Six Circle. Lo llevan unos viejos amigos. Os veré a ti y a Percival allí. Y toma, no es una gran recompensa, pero te lo mereces. Como poco debería darte para pagar el combustible hasta Marte. Ahora, ve a ver a tu comandante, por favor. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos.
una instalación de envasado de carne abandonada en los confines de los sistemas colonizados. Buen día, comandante. ¿Qué pasaría aquí?